toda la gente de Sony. ¿Sabés qué? Hablaban de la boda, Carlito. Y, 2 de marzo del 67. Y yo me acuerdo de que me han contado que se paralizó la República Argentina, sí, con esa boda. Sí, porque fue la primera boda. Mirá, perdón, mirá. Ahí está. Estas son imágenes transmitidas por Canal 13. ¿No es crónica eso? No, bueno, eso lo reprodujo el comunicado García cuando compró el archivo de Sábados Circulares, porque quien tuvo los derechos para esta televisión fue Pipo Mancera. Fantástico. Donde Palito además cantaba el Sábado Circular de sacar el 13. Gastaron mucha guita en cubiertos, ¿eh? ¿Cuánto estaba el cubierto? Se casaron en la abadía de San Benito, acá en el barrio de Palermo. Y fue una conmoción social enorme. Tanto es así que tuvieron que cortar el tránsito 5 cuadras a la redonda porque la gente se agolpó masivamente sobre las puertas de la iglesia para ver entrar a Evangelina Salazar con su papá y, por supuesto, a Palito Ortega, que estaba apadrinado en ese momento por Irineo Leguizamo. Fue tremenda la convocatoria y tremendo el rating que tuvo esa boda televisada de Canal 13. Se paralizó el país, ¿no? O sea, antes se televisaban las bodas. Sí, sí, ¿no? La del Diego. ¿Se acuerdan la del Diego? También. La de Valeria Massa también se televisaba. Sí, con Alejandro Gravier, que tenía la... Galera. ¿Querés que te diga alguien Fernando más? Bravo. La de Marcela Tiner se televisó en la televisión Canal 13 también. No la vi, me la perdí. Bueno, pero bueno, esta fue, digamos, la primera. Esto fue una idea de Palito. Fue, inclusive te digo más, era tal el murmullo que había dentro de la iglesia, porque obviamente estaban los invitados, pero también había gente que se había infiltrado porque quería ver de cerca a la novia y a Palito, que en ese momento era, y es, un el astro, símbolo, el rey. Aparte era. Que cuando llega el momento de la pregunta de rigor que hace el sacerdote, Palito no la escuchó y se la sopló Nicolás Mancera, que estaba ahí nomás, al lado de él, le dijo, te están preguntando, contestá, porque no le escuchó debido al murmullo que había. Imagínate si decía que no en ese momento. No, claro. No te escucho. Todo lo que pasó esa noche. Después hubo una fiesta así un poco más acotada de invitados, a pesar de que Mancera, que hacía todo muy a lo grande, quería muchos invitados y demás. Bueno, Palito no quería tantos invitados, quería una cosa más reducida. Y el papá de Evangelina Salazar, que también era un señor de bajo perfil, tampoco quería demasiado. Bueno, la fiesta fue mucho más acotada. Y después, bueno, se fueron a pasar la luna de miel. Cortita también la luna de miel, porque Palito tenía que grabar, tenía televisión, tenía discos, tenía cine, tenía un montón de cosas, eran compromisos y tanto también, es cierto, Evangelina también tenía que trabajar, cosa que lo hizo poquito porque Palito le pidió que se dedicara a criar a su familia. Otras épocas. Otras épocas. Hoy te hace una denuncia. No, y te dice, anda vos, Gil, como corresponde. Por ahí a andamos carrera, a los pibes. ¿No? Mirá, para que te des una idea, si la memoria no me falla. No te falla. Creo que fueron 60 puntos de rating. ¡Wow! 60 puntos de rating. Sí, chicos. Explotó el rating con el casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Año 67, era otra televisión. ¿Cuántos canales había, Carlitos? Cuatro canales. Pero bueno, Mancera tenía los derechos porque Palito era artista exclusivo de Sábados Circulares, de Canal 13. Claro. Entonces tenía los derechos. De hecho, cuando nació el primer hijo de Palito, también Mancera tuvo la exclusiva en el sanatorio. Es decir, en ese momento Mancera era el número uno de la tele y abarcaba, y su show de los sábados, que era un show periodístico y musical, tenía de todo. Pregunto, aprovecho. Pampa Mónaco, vos te...